Good evening. Hi. Hello. How are you today? Hi. Hi. How are you? What are you doing? Fine. Fine. Pensaron que no venía, ¿verdad? Pero no lo lograron. Okay. We're going to start with today's class. Thank you so much for being here. Gracias por estar de nuevo. Vamos casi entrando a la última semana de clases. Wow. Incredible. Incredible, incredible, incredible. We're going to start with the last week of classes, right? And well, we hope to see you guys here, right? Esperamos tenerlos a todos y todas acá. So let me go ahead and access right here in the system, right? Un momento, por favor. Give me a moment. Vamos a acceder acá. Está cargando. Right. Vamos a ver cuántos hay aquí. Habíamos muy poquitos. Apenas 11. Give me a moment. Give me a second, guys. No me abre su lista, mira. Bueno, he terminado la clase. No, mentira, permítame. En un minuto de su tiempo. Teacher, no se le escucha. Give me a moment. ¿Cómo no? Es que lo que pasa es que estoy queriendo abrir el control. Sí, permítanme. Okay, now yes. Aquí tenemos la lista ya. Armando José Garméndez Lemos. Se nos perdió. Briseida Lisbeth, no la conocemos. Carlos Alberto Morales Recinos. Excelente. Cindy Giselle Serrano Gómez, no sabemos quién es. Vamos de nuevo aquí. Dalia Azucena Chávez Sánchez. Belita. Presente. Thank you. Delmi Guadalupe Escobar Landaverde. Presente. Excelente. Dilcia Yamilet Hernández Sánchez. Presente. Douglas Arturo Hernández Melgar. Eliana Elizabeth Chicas Delgado.
Eliana. Douglas y Eliana no los tenemos por el momento. Vamos, Elsa y Anet Goches Mejía. Present. José Alexander Hernández Carvajal. Present. Juan Francisco Hernández Mejía. Present. Gadelin Estela Ortiz Abarca. Presente. Karen Lisette López Cerón. Present. Catiel Mayren Aguilar Morales. Catiel. Kelly Erika Hernández Melara. Kelly. Kelvin Giovanni Cruz Ordóñez. Sara Abigail López Portillo. Present. Sonia Maribel Ramírez Valenzuela. Presente. Excellent. Very good. Thank you so much. Teacher. Yes. Present. Hola. What's your name? Catiel. Catiel. Ay, Catiel. ¿Alguien más me hace falta? Ok. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra clase. Today we are on class number 16. Vamos por la clase número 13. Let me see here. Por la clase número 12. Vamos. So last week we started with the class and we started with WH questions. Comenzamos con las WH questions con el simple present. ¿Qué se recuerda? WH questions. ¿Nada? ¿No nos recordamos nada? Del uso del where, why, who, when, what. Wish. Ajá, very good, lady, very good. I like that, Sara. Nos recordamos perfectamente de las WH words. Muy bien. Can you tell me when am I supposed to use where? ¿Cuándo debo utilizar where? ¿Qué quiero preguntar con where? Location. Location, very good. Location, I need to ask for location. Muy bien. ¿Escoge alguien más, Sara? Sonia. Sonia. Hello, Sonia. Sonia. What if I want to ask for people? Hello. Si yo quiero preguntarle a alguien por personas, what is the question that I ask? Preguntar por personas. Sí. Who? Yes. Yes, we ask for who is for people. Si quiero preguntar por una persona o por varias personas, I use who. Muy bien. Veamos, escoja a alguien, Sonia. De los que se ven ahí más como que tienen sueñito, no tienen sueñito. No, y todos están despiertos, fíjense. A diferencia de otros días. Es lunes. ¿Escoja alguien, Sonia? José Alexander. José Alexander. I want to ask for manner. We use what? Manner? Para manner preguntamos what? El how. No, we use how. We use how. That's correct. Utilizamos how. Perfecto. Perfecto. ¿Qué otras opciones tenemos? ¿Cómo podemos hacer una pregunta con how? Actualización. ¿Cómo?
Ya me poncho, teacher. How are you? Muy bien. How are you? Excellent, Francisco. Very good. That's what we say. How are you? That's fine. How do you make pupusas? Pupusas. How do you make pupusas? Para decir un wave of process, right? To make a wave process. Okay, very good. Ahora vamos a ver acá, right? Le voy a poner, vamos a hacer un ejercicio individual, right? Individual work. And we're gonna start here. Right? And I'm going to show you right now only this. Les voy a mostrar solamente lo siguiente. Right? Can you see my computer? Okay. Aquí hay dos kind of nuevas, okay? Dos palabritas nuevas que no hemos visto antes. ¿Cuáles son? Whom and whose. Okay. Very good. Right? En este caso, esas dos, ya, whom es bien profesional. Es lo mismo que who, pero es más profesional, entonces la vamos a omitir. ¿Ok? Whose es para preguntar sobre. Yo no sobre. Veo. ¿No ve? ¿Los demás pueden ver? Yes. Entonces, yes. Yes. Frank, ¿será su inter? Ya lo veo. Ya se ve. Ya se ve. Ok, muy bien. Ahora, whose is to ask about possession. Ok. Whose computer do you have? Whose computer? Oh, I have my husband's computer. Right? ¿A quién le pertenece la computadora? A mi esposo. Right? So I'm asking for possession. Estas dos no las vamos a utilizar porque whose se utiliza sobre todo con el present be. Right? Vamos a enfocarnos en what, when, where, which, who, why, and how, right? Entonces, esas son las opciones que vamos a tener y vamos a ir preguntando. Vamos a hacer una pregunta por cada una, right? Tratemos de hacerlas pequeñitas, concisas y trabajándolas en cada una de ellas, ¿ok? Let's start. Una por cada uno. Teacher, con respuesta. No, just the question. Solo la, solo la pregunta. Okay, yes. Thank you. Only the question, yes. Okay. Let's see what we have in the chat. No escuché nada, dice. Francisco, ¿me escucha? Francisco. Sí, ahorita sí.
que tengo que hablar fuerte, va. Vaya, mire. No, es mi internet. Hagamos una cosa. Vamos, voy a enviar la información ahorita a Insafor de su nombre, con su nombre completo, de que ahorita su internet está súper mal. Apague la cámara y mejor escuche. ¿Ok? Sí, eso estoy haciendo. Por eso lo apagué. Perfecto, no lo miro. Como estoy compartiendo pantalla, no lo miro, hijo. Ok, perfecto. Vamos a estar ahorita, lo que estamos haciendo, Francisco, es escribir una preguntita por cada una de las palabras que podemos ver en pantalla. Menos who, menos whom y whose. Porque esas no las hemos trabajado. Pero las vamos a trabajar en el futuro, así que siempre guarden el significado. Ok. Hola, Armando. Diga, Armando, ¿en qué le podemos ayudar? Puede escoger cualquiera de las preguntas. Trate de hacer una por cada una. Okay, so what are your examples? Have you finished yet? ¿Cómo vamos con los ejemplos, chicos? Aún falta. ¿Aún faltan? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame, Armando. No le entiendo porque hay un sonido de interferencia. No sé si solo yo lo escucho. Son todos o solo uno. Una preguntita por cada palabra que tenemos. What, when, where, which, etc. Menos who and whose. Estas dos de aquí no las vamos a utilizar. Ya. Okay. Oh, Carlos ya terminó.
What do you do? I am a teacher. Okay. Muy bien, Delmi. What do you do? When is your birthday? Muy bien, muy bien, Delmi. Excellent job. When is your birthday? What are you doing? Right, where are you from? Muy bien. When he's down. ¿Qué queremos preguntar ahí, Armando? Vamos a ver. Are they just questions? Sí, ahorita por el momento solo estamos practicando WH questions. When do you cook for your family? Which music do you like? Perfect, Katiel. Perfect, Sonia. En su pregunta, Sonia, what are you doing? Esa es present progressive. Está bien escrita, pero es en otro tiempo verbal. Which shoes do you like? Converse or Nike? Very good, Sonia. Sonia, you're on fire. ¿Los demás? ¿Qué pasó con sus preguntas? Let's see, let's see. Why do you travel to Spain? Because I have money. How many cats do you have in your house, Dilcia? How do you think? Teacher, no le puedo poner el signo de interrogación. Ok, cópialo ahí de sus compañeros. Who is he? Who is she? What is your favorite color? Where do you go from vacation? To my house, to my garden. What is your address? Where is my ruler? Who is next? That's my question, Kathleen. How many dogs do you have? I think I missed a little bit. ¿Qué pie? ¿Cómo así? No entiendo, Armando. Where do they park? Which is your favorite color? Which shoes do you like? Okay, which dress will you take? Karen, esa pregunta está bien, pero está en futuro, ¿no? ¿Viste el futuro? No hemos visto el futuro. So we're gonna focus. Remember, we're gonna focus on mastering one thing. Vamos a enfocarnos en ser
extremadamente buenos en una cosa, right? That's what we need. So we're gonna, why are you crying? Perfecta la pregunta, pero no está en simple present, Karen. Right? Simple present está compuesto por los verbos de acción, right? Utilizamos do or does para las preguntas, right? O le hacemos las preguntas en simple present usando el verbo to be, right? Pero para hacer nuestras preguntas, do and does con simple present. ¿Se recuerdan de la fórmula? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? No se recuerdan. Ajá. Who is this book? Where is my cat? Ok. Vamos a trabajar acá. We're going to make here a question. Can you see my computer? ¿Pueden ver mi computadora? ¿Página en blanco? Yes. Ok. Yes. Ok, very good. Now, we are going to work here with a sentence, ok. Vamos a ver acá. ¿Cuál era la estructura para crear una pregunta? Right. Ya dejamos de escribir preguntas. Esa pregunta última está en pasado. Right. Está en pasado. Ok. Este está en pasado. Ahora, what is the structure to write a question? ¿Qué escribo al inicio? ¿Cómo escribo una pregunta? WH question. WH question, ok. WH word. Muy bien. Plus. Do or does. Do or does, very well. Plus. Plus subject. Plus subject, ajá. Plus verb. Plus verb. Plus complement. There you are. Is that it? Mm-hmm. El signo de interrogación, pero no sé cómo se dice. Question mark. Question mark. Question mark. Very good. Así, con esta estructura, debo escribir yo mi oración, o, perdón, mi pregunta, utilizando el simple present. Right? This is the structure. Si no llevo estos elementos, entonces no es una pregunta en simple present. Así de sencillo. Right? Now. Ya no estamos escribiendo ejemplos de preguntas. Pongamos atención, por favor. Ahora, we're going to use this. Esto se lo estoy poniendo acá para que nos recordemos. Right? Para que nos recordemos qué es lo que vamos a trabajar. I need you to tell me a subject. Tell me a subject there, Katiel. Deme un sujeto. Un subject. Yes. She. We're gonna put Dilcia. Ajá. Dilcia. Muy bien. Give me a verb, Sonia. Like. Dilcia likes. Ajá. Likes what? What does she like? Shoes. Okay. Dilcia likes. Ajá. To buy shoes. Where? ¿Dónde? Dilcia likes to buy shoes in Metro Centro. Right? Every weekend. Because she always gets a bonus. Right? Now, I have my question, my sentence here. Right? Vean esta oración, qué bonita, ¿verdad? What is the subject? ¿Cuál es el sujeto, Juan? What's the subject? Shoes. Shoes es el sujeto. Ajá. ¿Dónde ponemos el sujeto, Juan, en una oración? Ah. Buy. Pero ahí dice Dilcia. Recordémonos. Las oraciones siempre tienen subject, verb. Buy. No. Escúcheme. Las oraciones tienen subject plus verb plus complement. En ese orden de ideas, subject, verb, complement.
en esta oración que acabo de escribir yo, ¿cuál es el sujeto? What is the subject? Ajá. Subject, verb, complement. ¿Cuál es el subject? Dilcia. Dilcia. This is the subject. Right? This is the subject. Subject, verb, complement. Right? So we're going to put it here and we're going to put their subject. Right? Subject. What is the verb? What is the verb? Likes. 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 Exactly. We're going to put it here and we're going to put here verb. And what's the complement? What's the complement? Yes, Elsa? To buy shoes in Metrocentro. Okay, to buy shoes in Metrocentro every weekend because she always gets a bonus. Yes. This is the complement. Subject, verb, complement, right? Ya tenemos acá el complement de nuestra oración. Now, ahora que ya entendimos la oración sujeto, verbo, complemento, we're going to make questions, okay? Vamos a hacer preguntas. Vamos a hacer la primera pregunta. Right? And we're going to ask this question. Listen to me. What does Dilcia like? Pues Alexander. What does Dilcia like? He likes to buy shoes. To buy shoes. Very good. Right, that's the answer. She likes to buy shoes. Excellent. We have the first question, guys. Carlos, where does Dilcia likes to buy shoes? Dilcia buys shoes in Metrocentro. Okay, Dilcia likes to buy shoes in Metrocentro. Right? Thank you, Carlos. Elsa, when does Dilcia likes to buy? When does, no me dicen ustedes que aquí me estoy equivocando. When does Dilcia like to buy shoes? Elsa? Dilcia likes to buy shoes every weekend. Dilcia likes to buy shoes every weekend. Okay, thank you so much. Let's make another question. Why does Elsa, why does Dilcia, why does Dilcia like to buy shoes? Tell me the answer there. Why does Dilcia like to buy shoes? Atiel? Dilcia likes to buy shoes. Because she gets a bonus. Because she gets a bonus. Very good. Right? Now let's make another question.
Let's see. Okay, this is very important. Listen to this question. Who likes to buy shoes? Sonia, who likes to buy shoes? Sonia, who likes to buy shoes? Who likes to buy shoes? Who? I'm asking for a person. Who likes to buy shoes? Dilcia. Dilcia? Dilcia, that's the answer. Dilcia is No. No. Who likes to buy shoes? Dilcia likes. Dilcia likes to buy shoes. To buy shoes. Exactly. Now, si se fijan, esta última preguntita no tiene dos idas, ¿verdad? Esto, pongan atención, esto no va a funcionar solamente con la pregunta who, porque estamos preguntando por el sujeto de la oración. A esto se le llama subject question. Así se le llama en inglés, subject question. ¿Y por qué subject? Porque estamos preguntando por el sujeto. En las demás preguntas no preguntamos por el sujeto, preguntamos por el objeto de la oración. Entonces, ¿y aquí cómo sabemos que preguntamos por el sujeto? Porque estamos hablando de quién hace la acción. En este caso, si nosotros queremos preguntar quién hace la acción, utilizamos solamente who, esa es la que vamos a utilizar, who, y luego el verbo en tercera persona del singular y el complemento. Who likes to choose? Puedo preguntar aquí también, who watches TV after the class? Who watches TV after the class? Who watches TV after the class? ¿Nadie? ¿Nadie ve televisión después de la clase? ¿No? No. Okay, Elsa. Elsa watches TV after the class. Very good. Micrófono, por favor. Estamos oyendo conversaciones privadas. Okay. So we can say, who eats pupusas on Sundays? Who eats pupusas on Sundays? I eat pupusas on Sunday. Okay, very good. Entonces luego podemos decir, José eats pupusas on Sundays. Porque queremos saber quién. Right? Podemos decir, who works in Pan Sinaí from this class? Hay como cuatro. Who works in Pan Sinaí? Who works in Pan Sinaí? Carlos and Sonia, exacto. Si se fijan, buscamos a una persona o a varias personas. Carlos and Sonia. Y ahí puede morir esa respuesta. Right? Carlos and Sonia work for Pan Sinaí. Right? Entonces, vamos a ver. ¿Qué estamos haciendo acá? Pay attention, please. We have here different words. Right? The first question is with what, right? What? So I'm asking for information, right? And this for this information, okay. Sonia, Carlos, and Kadelin work for Pan Sinaí. Okay, so we have what? It says she likes to buy shoes. To buy shoes, right? Miren lo que estoy haciendo. Then we say, Where does Dilcia like to buy shoes? Yo me voy aquí a la pregunta, a la oración. Where? In Metro Centro. Right? In Metro Centro. When does Dilcia like to buy shoes? When? I go with orange. Every weekend. Every weekend. Right? When? Then I go here and I say, okay. Why does Dilcia like to buy shoes? Why? Because she always gets a bonus.
right? True, it's a bonus. So what are bonus for? And then the last one, it says, who likes to buy shoes? Dilcia likes to buy shoes, right? So there we are. Fíjense cómo hemos, destrozado ahí, desmenuzado la oración que escribimos al inicio. ¿Cuántas preguntas le sacamos a esa oración? 5 preguntas. Ahora, ya tenemos esa oración. ¿Qué tal si yo pregunto, who does Dilcia like to buy shoes with? Who does Dilcia like to buy shoes with? ¿Con quién le gusta comprar zapatos a Dilcia? ¿Tenemos esa respuesta ahí? No. No. Entonces no la pregunto. O decimos, what are Dilcia's, what kind of shoes does Dilcia like? ¿Qué tipo de zapatos le gustan a Dilcia? No sabemos. Right? Entonces lo que vamos a hacer en estos momentos es lo siguiente. Ustedes van a tener, okay, ¿se acuerdan los verbos que vimos la vez pasada? No, ¿verdad? Les voy a pasar unos verbos. Vamos a ver, les voy a dar unos verbos y usando esos verbos, ustedes van a escribir una oración y van a sacar de esa oración, van a sacar las posibles preguntas que ustedes le pueden hacer. Okay, entonces vamos a hacer este ejercicio que vemos en pantalla, lo van a hacer ustedes. ¿Cuántas oraciones vamos a tener? Vamos a tener de estas oraciones, con this one, right? We are going to make 5 of them. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos 5. Entonces quiere decir que vamos a ir a crear oraciones que son un poco largas. Right? Un poco largas. ¿Qué podemos ver aquí en las oraciones? Si esta oración hubiera terminado aquí, por decir algo. Right? Si hubiera terminado aquí y esto no hubiera existido, vemos que la frase de tiempo está al final. Antes del lugar. Eso siempre tómenlo en cuenta. Usualmente las frases de tiempo van al final de las oraciones. ¿Vale? Pero si ya es una oración compuesta, entonces ahí sí ya le ponemos aquí. Right? So, ¿se entiende qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? ¿Sí? ¿No? ¿Aló, aló? ¿Estamos o no estamos, chicos? Cuéntenme. Sí. ¿Se entiende? Vamos a armar las preguntas siguiendo ese ejemplo. Sí, ese es el ejemplo. ¿Okay? Con los verbos que nos va a dar. Con los verbos que les voy a dar, exactamente, Juan, exactamente. Muchas gracias. Ahora, les voy a compartir aquí, right? Okay, there we are. We're gonna make groups right now, right? Le voy a enviar al chat de WhatsApp en estos momentos el ejemplo para que todos lo tengan. Ok, que nadie me dice que no lo tiene, todos lo vamos a tener. Un segundo. Ok, ¿ya lo recibieron? Yes. Yes. Muy bien. So I'm going to give you your verbs in this very moment. Voy a dar sus verbos en este momento. Here.
Va a haber dos grupos que van a estar solamente en pareja, entonces no son tan grupos que se digan. Aquí. Por favor, tomen nota. Take, okay. Take, brush, and kiss. Take, brush, and kiss. Esos verbos. Right. Take, brush, and kiss. Van para Delmi, José y Juan. Delmi, José, Juan. Take, brush, kiss. Ya está en el chat. Call, give, and play. Call, give, play. Estos van para Dilcia, Sara y... Oh, no, aquí vamos más. Okay. Dilcia, Sara y Karen. Call, give, and play. Luego vamos para Dalia, Kelly y Sonia. Right, we're going to use study, watch, and help. Okay, study, watch, help. Elsa Encatiel, you're going to have cut, cry, and swim. Cut, cry, swim. Carlos y Cadeline, you are going to have water, choose, fly. Right? Those are your verbs. Esos son sus verbos. Right? ¿Está bien? Yes? Okay. ¿Cuántas oraciones vamos a hacer? Tres. ¿Cuántas preguntas le vamos a sacar a cada oración? Por lo menos tres o cuatro. Por lo menos. Right? Si puede más, hágalos más. ¿Cuál es la estructura que vamos a seguir? Ya está. Right. Si yo voy a preguntar por el sujeto, ¿tengo que utilizar do y does? No. No, no. No tengo que, exacto. No tengo que, necesito que despierten. Vamos, vamos. ¿Tiene alguien alguna pregunta antes de irnos a trabajar en equipo? No. ¿No? Vámonos entonces. We're gonna go there. Permítame. We're gonna go, it says here, 15 minutes. 15 minutes. 15 minutos. Vamos a ver cómo nos va. Let's go. Go, 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 go. They landed almost, permítame, 300 miles from the North Pole. Then we have no one heard from them. 33 years later, hunters found their frozen bodies, their cameras, and their diaries. And what happened? What happened with them? They died. Wyoming.
Because don't laugh, they laugh, they laugh, and it's sad. Maybe three years later, hunters found their frozen bodies, and Carlos, hello. We're waiting for Kathleen. Okay. See, Kathleen was with you. Okay, so just let me put it here. Right. And who else? Bye. So let's start with, hi, Kathleen. Hola. Hola, hola. Hola. Ya está aquí en su grupo, original. Vaya, gracias. ¿No? Ay, se me traba. Hola. Hola, Kadel. Se me traba. Dele, tranquila. Está congelada la teacher. ¿Puede ver la imagen que envié? Yes. Okay. I can see it. Very well, actually. Oh, no. Beautiful. Hola. Hola, Kadeni. Tenemos la palabra water, shoes, and fly. Hacemos la oración con water primero. ¿Cuál es la primera, me quedo? Agua, water. ¿Cómo se dice? ¿Te gusta el agua? What do you like? Water. Kathleen, water. Pero no es con what, where. Ajá. No. Primero hay que hacer la oración. Y después de la oración vamos sacando las preguntas. Por ejemplo, podemos poner que Kathleen bebe agua en el trabajo 3 veces al día, por ejemplo. Y de ahí vamos sacando las preguntas que salgan de esa oración. ¿Como cuántas veces toma agua? Ajá, esas ya serían como las preguntas, pero primero habría que hacer la oración. Entonces podemos poner Ellen drinks. In the day. Hola. Hola. Sería Kathleen drink. Sí. Water 3 times in the day, era verdad. Ajá. In the work. Kathleen drink water. Kathleen. ¿Cuántas veces? Bueno, no va. No. Treat. Kathleen drink water 3 veces. La pregunta. Kathleen. Hop many ever. ¿Hola? Podría ser ya hop many. How many? La pregunta. No. Primero hay que hacer la oración, Kathleen. Ah. Dele. Me escucho. No grito. Kathleen drink water 3 times in the work. Dale. Porque siempre hace calor, digamos.
Cadeline drink water 3 times at work because. Sí, mamá. Because. Because. ¿Cómo se diría hace calor? Hot es caliente. Ajá. Pero no sé si será lo mismo para calor. Cadeline bebe agua 3 veces en el trabajo. Porque porque podemos poner porque el lugar es caliente. Because place in place. Hot. No sé. Ajá. Place in hot. No sé si será así. Because place. No, no, porque el lugar es caliente. Bueno, intentemos así. Hagamos la primera pregunta. Sería, ¿cuántas veces Cadeline toma agua? ¿Cómo se dice cuántas en los verbos esos? ¿Cuántas era? What, qué, where, dónde, when. Déjeme ver la imagen. Cuando, why. Uy, why era. ¿Por qué? ¿Y por qué? A menos que pongamos when does bring water. When do you? Did you finish? No, teacher. Not. Do you have questions? Number one. Para número uno va. Sí. Yes. Les envié la imagen para que la compartan, se vayan recordando lo que van a hacer. Utilicen Word para ver qué es lo que están haciendo. Al parecer lo están haciendo individual, así les va a costar más. Sí, tienes razón. Ajá, ¿verdad? No se me había ocurrido. Voy a abrir un documento. Trabajen en equipo, chicos, así es mejor. Ya van a ver. No, pero es que sí lo estamos compartiendo. Bye. Pero un poco más ortodoxo. Ok. Perfecto. Nos vemos en un ratito. Ajá. Usted lo usaría para place. Sería place. La oración Julio place to saucer in the platinum every weekend for fun. ¿Sí? Entonces ahora la pregunta pensaba hacer, o sea, ahí es donde ella me trae. ¿Por qué me regaló la computadora o por qué mi hermano, por qué tu hermano te regaló la computadora? Así podría ser la pregunta. Sí, usando, por ejemplo, el por qué era de we, ¿verdad? What. Uh-huh. What. Ah. Él uh-huh. puede usar el when, de cuándo, cuando uh-huh. te la regaló en mi cumpleaños. Uh-huh. Okay. La voy a escribir entonces. ¿Quién se la regaló? Puede usar el who. Está hablando de una persona. Eh,
Ajá, mejor esa voy a usar y yo voy a buscar la otra. De acuerdo. Ok. Gracias. Sí. El propósito es que lo hagan en equipo, porque si solo la hace uno, solo una tal vez va a entender. Entonces, si yo tengo, my brother gives me a laptop for my birthday every year, gives me, póngale gives, estamos hablando del simple present. Hola, hola. Sí, ahorita. Sí, sí. Uh-huh. Ahorita. For my birthday every year. Ya estamos utilizando el simple present, no lo estamos diciendo solamente por decirlo. Ahora, trabajenlo en equipo. Si ya tengo esa oración, ¿qué preguntas le podemos sacar? Ok. El when. Uh-huh. When. Uh-huh. Póngale al final for my birthday every year. Every year. ¿Así? Every year. Y-E-A-R. Exactly. Podemos usar la que acaba de decir, de cuándo te la regaló. Uh-huh. Sería when, cuando, doble sí. When we, when give you your laptop. No sé. ¿Qué piensa? Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está la estructura ahí de las preguntas con el simple present? ¿Dónde está el do y el does? El do. ¿Dónde está el sujeto? El when va después de, bueno, el do o el does va después del. Ajá. Sería. Sigamos la estructura, para eso les di la estructura, ya se la cambié. Vamos chicos, ayúdenme la sala, por eso estamos en equipo. Bueno. When do you brothers? No. Sí. No es. Primero, when does. Uh-huh. ¿Quién es el sujeto? My brother. No, you. You. Exacto. My brother. My brother. Sara, sigamos la estructura. When does. My brother. Pero es. Oiga, when does my brother give me a laptop? Laptop. Ahí le falta la P al final del laptop. There we are. Se me está trabajando. Ahí la respuesta, ¿cuál es? Every year. Esa es la respuesta. Every year. Ok. Dilce, ¿saqué otra pregunta aquí? Puede ser, ¿cuántas computadoras te regaló? No, porque ahí no dice cuántas. Y estamos, usted dijo regaló, eso es pasado. Uh-huh.
Ese podría poner teacher we does. Quiero ver. Who does? We. With that you give it to me. ¿Por qué me la dio? ¿Por qué? Si eso no, ahí no tienen la respuesta de por qué. Por mi cumpleaños no se podría. No, ¿verdad? No, ok. No. ¿Y esta teacher? Who that gives your laptop? No, está incorrecta. Recordémonos que si vamos a preguntar quién y queremos saber el sujeto, no utilizamos that. Ah, dijimos que who give. Ajá. Who gives me? ¿Se olvidan a quién? Who give? ¿Por qué ponen yours si es me? Me la dio a mí. Who gets me a laptop? Muy bien, ahí estamos mejor. Who gives me a laptop? ¿Cuál es la respuesta ahí? My brother. My brother. Muy bien. Ah, esta tendría que hacer otra más. Nos quedan un minuto. Ya pasaron 20. Creo que vamos a regresar a trabajar porque no hemos terminado las preguntas. Okay. Permítanme, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos ya y luego regresamos. Hello, hello, hello. Todavía no hemos terminado, ¿verdad? Vamos a esperar a que todos vengan de regreso. Cuando ya todos estén aquí, los vamos a mandar de nuevo para que terminen la actividad. Ok. Ok, teacher. Permítame. En 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hello, hello. Todavía no han terminado, ¿verdad? No, teacher. No, aún no. No. Ok. Como ya se pasó el tiempo, por eso no venimos para volver a abrir las salas de trabajo, se van a ir con las mismas personas, pero déjenme pasar asistencia primero, por favor. Armando José Garméndez Lemus, Briseida Lisbeth, Carlos Alberto Morales, Talia Susana Chávez, Delmi Guadalupe, presente, Briseida Milet, presente, Las Arturo, Eliana Elizabeth, Elsa Yanet, present, José Alexander, present, Juan Francisco, present, Karen Estela, presente, Karen Lisette, present, Katiel Mayren, presente, y Erika,
Present. Thank you. Sara Abigail. Present. Sonia Maribel. Presente. Ok, gracias, gracias a todos. Katiel present dijo, ¿verdad? Por ahí. Sí. Yep, yes. Y thank you so much. Ahora, recuérdense, cuando estamos haciendo la pregunta, utilicen la estructura, no traten de solamente que se van a recordar. Si usted se recuerda de la estructura perfectamente, chivísimo. No la escribe en la pantalla. Pero si usted no se recuerda, para eso les envié la imagen. Siga la estructura. Si usted sigue la estructura, primero busque el sujeto, el verbo y el complemento, ¿verdad? De su oración. Si usted cuenta con esos elementos, entonces va a poder crear su pregunta. Porque ya después se lo dice, ah, ok, entonces ya tengo mi sujeto, ya sé si es él, ella, yo, tú, ya tengo el sujeto. Ya tengo mi verbo y ya tengo mi complemento. Entonces ahí ya tiene prácticamente la mitad de la pregunta. Si usted sabe identificar subject, verb, complement. Pero si usted está escribiendo preguntas en pasado, en futuro o de cualquier otra, no le va a servir de nada porque no está primero aprendiendo las bases del inglés. ¿Okay? ¿Cuál es ese? Simple present. ¿Okay? Simple present. No sabemos cuál es will o el pasado. Por el momento no sabemos. Entonces nos estamos enterados que no existe. ¿Right? Vamos a trabajar en el simple present. Pongan en la pantalla lo que están haciendo, así sus compañeros lo van a hacer. No hagan trabajo de maquila. Ya saben cómo es el trabajo de maquila. Vos haces la manga, yo le voy a poner el zipper y así. Y luego nos llevamos una camisa de 5 pesos. ¿Right? Háganlo todos juntos. Si usted lo hace todo junto, se hace una o dos oraciones con sus preguntas, pero las hace bien, perfecto. Háganlo juntos, no lo dejen. José, vos haces una. Dilce, vos haces la otra. Sonia, vos haces la otra. Y después, vea, trabajemos y vamos. What does Pedro he likes? What does Pedro like? Okay, Delmi, vamos a esperar, vamos a ir a trabajar de nuevo para que nuestros compañeros muestren las oraciones que han hecho. No las vamos a hacer como maquila, estamos trabajando en equipo. Okay, let's start. Vamos a ir de nuevo. ¿Habría algún grupo que ya terminó para darle más verbos para que no se me aburran? Yes. Okay, let's go. Vamos, vamos a terminar ese ejercicio. Ustedes pueden, chicos. Vamos, 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 vamos. Delmi, Dalia, por favor, únanse a sus equipos. Pero no lo hizo con ese, ¿no? Ajá. Vamos con este último. Ajá, brush. Brushes.
Yeah. Erika se lo voy a mandar para que lo vea. Erika cepilla su cabello. ¿Cuándo? Cada mañana. Mejor para de no... rojo o de azul. Y es más fácil. ¿Cómo? O pinta su cabello de rojo. Ah, no. Aquí es cepilla. Cepilla su cabello. Ah, sí, es cierto. Estoy cepilla hablando de tinte. Cabello. Ajá, se pilla su cabello cada mañana y hay que poner un porqué para la otra pregunta. Porque no le gusta andar despeinada. ¿Podemos poner eso, teacher? Yes. Let me remember how to say despeinada in English. Sí, porque no sabemos. Sin brush. Sin brush. She don't like. Disheveled. Oh, yo. Disheveled. ¿Escucha? Disheveled. Yeah. Despeinada. Desaliñada. Wow. Disheveled. Así. Ah. She doesn't like to be. Let me see. Disheveled. Mire el. She doesn't. Así se pronuncia. Disheveled. Disheveled, yes. Nada que ver con lo que se eleva. No. Mire el chat. Ahorita veo el chat. Disheveled. Vamos a copiar y pegar. Eso ya suena más salvadoreño. Disheveled. Ok. Vaya. Entonces, vamos con las preguntas. Empezamos con quién. ¿Quién cepilla su cabello? Who brushes? Uy. Ahora vamos con Juba. El Juba es la primera. Sí. Ahora vamos con ¿cuándo? Where does the brush her hair? ¿Cuándo se pilla su cabello? She brushes her hair every morning. Every day. Ah, every morning. Espera, voy a quitar esto para que no tape. La última, el why. Why does she... Erika brush. Es que no es más práctica, pero es que ve en inglés, vaya, me hubiera tardado un montón. Sí, para escribir y leer sí se me facilita un poco. Vamos a ver. Because she doesn't like to be. Hoy no sé cuánto. Eso serían todos, lo dijo tres. Sí, tres verbos, solo esos son. Y de cada verbo una oración y tres preguntas, ¿verdad? Sí. Cuando, usándolo. Va, espérame, le voy a tomar una foto y se lo voy a mandar a. Por lo menos de tres a cuatro preguntas. Podemos agregar más. Ah, le podemos agregar entonces. Claro que yes. Vaya, que nos fluya, compañero. Hey, very good. Practiquen pronunciación y practiquen cuál es el verbo, cuál es el sujeto. Todo eso tienen que saber.
Quizás lo vamos a ir leyendo para un rato cada uno para que no se nos olvide. Demos entonces la pronunciación así como estamos. A una persona cruzar la calle. Ajá. O ayuda a un gatito. No sé. No, tendría que ser algo que haga en un lugar y en la semana o en un día en específico. Sonia, ayuda. Ayuda. Sonia, help to cook. Ayuda a cocinar. ¿Sí? Cocinar. ¿A quién? A su mamá. Pero a cocinar a su mamá. ¿Mamá? Todos los días. Sonia, ayuda en la cocina. ¿Ah? Sí, mejor en la cocina. Sonia, ayuda. Sonia, help. Pero allí es helps. Sí. Helps. Ajá. Sonia helps to cook. A cocinar es eso. To cook. Every day. Every day. Sonia helps to cook every day in your house. To cook in your house. Aquí va para hacer, tener una de lugar. In your house. ¿Qué les parece así? Cocinar en su casa todos los días. ¿Por qué no? Sí. Sonia helps to cook in your house every day. ¿Está bien, va? Sí, sí. Sí, sí, la interrogación. Ya lo puse. Ahí está. No, sin signo, porque esa es la oración. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Sonia helps to cook in your house every day. Sin signo. Ay, perdón. Punto. Sí. Ok, la respuesta sería... Where ¿dónde? Where does Sonia? Where does? No, pero ahí va el. Where no, does, sí, va el sujeto. Va. Sonia. Sonia helps. Ah, help. Sí, help. Help. Help to cook. Yes. Aquí sí, ya va el signo. Va. Ahí sí. Where does Sonia help to cook? Where does Sonia help to cook? ¿Dónde Sonia ayuda a cocinar? Sonia help. Aquí es help. Aquí es help. To cook. To cook house. In your house. Okay. In your house. Faltó la R. Ahorita. Aquí va. Así. Yes. Y aquí sería punto. Vale, ahora vamos con la respuesta segunda. ¿Dónde Sonia ayuda? Y la otra sería, ¿cuándo? Uh-huh. When. When does Sonia help? Snoopy, vaya por allá. When does Sonia help? Help. When does Sonia help? When does Sonia help? To cook. When does Sonia help to cook? Sí. Okay. Helps. To cook. To cook. Every day. Yes. Se podría poner también en la oración, uh-huh, a su mamá.
Y hacer la pregunta de que a quién ayuda Sonia. Sí. Sonia helps to cook. ¿Cómo quedaría entonces? Sonia helps your mother. No, Sonia helps to cook your mother. ¿Ah? Sí. Sonia ayuda a su mamá a cocinar. Sonia helps your mother. Así. Your mother. Sí. To cook in your sí. house every day. ¿Ok? Sí. Vale. Sí. Entonces la respuesta podría ser con a quién, ¿verdad? Sí. Where, when? ¿Cuál sería la otra? Where, dónde, when, cuando, when, who sería. Sí. ¿Cuál sería? Es ¿a quién? Who does? No, ahí no vamos a utilizar el auxiliar. Ah, sí. En who, es, ¿no? Sí, es cierto. Who helps? Who helps? Helps Sonia to cook. Helps Sonia to cook. Yes. No, pero tampoco vamos a poner Sonia porque ya estamos hablando de ella. Who helps? ¿Cuándo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque dice, ¿cuándo ayuda Sonia a cocinar? Permítanme. No, pero es que en el ejercicio anterior ella dijo que ya no lo íbamos a poner porque ya estamos hablando del sujeto. Uh-huh. En who ya estamos hablando del sujeto. Espérenme, dice... No, como no, pero siempre lo vamos a poner. Ah, en la pero, pregunta no, no. No, no, sí, es cierto. Ajá, en la lo pregunta no. Solo vamos a poner el who y el verbo. Sí. Uh-huh. La pregunta, el verbo y el uh-huh. complemento. Sí. Uh-huh. Entonces sería Sonia helps to cook. Who to cook, ¿verdad? To cook. Sí, who helps to yes. cook. In your house. Ahí va el signo. To cook in your house every day sería ahí toda la hora, ¿no? O hasta to cook. In your no. house. En su casa. When you have to cook in your house every day. In your house. Está in your house. Así. Yo digo que sí. Who has to cook in your house every day? ¿A quién ayuda a cocinar en su casa todos los días? Bueno, yo lo voy a poner. Every day. Vale. Entonces ahí sí vamos a poner ya el nombre. Sonia helps. Sí, va. Sonia helps. Sonia helps. Mother. Y ahí. Sonia helps your mother. Mother cook. To cook. Yeah. Brother. ¿Qué otra pregunta podríamos sacar? Quiero ver la otra. Ah, ¿por qué? El what? Uh-huh. ¿O el why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué te regaló? Ajá. Hola, teacher. Hola. Tenemos una pregunta. Pregúnteme. Vaya, bueno, en el segundo verbo, nosotros pusimos, por ejemplo, el verbo era cry. Uh-huh.
Entonces nosotros pusimos children cry because they lost their toys. Uh-huh. It's correct. Yeah. Children cry because uh-huh. they lost their toys. Pero en este caso, vamos a ver. No estamos expresando una rutina, no estamos expresando un fact, sino que estamos diciendo que los niños lloraron, ¿verdad? Uh-huh. Sí. El simple present no se utiliza para describir acciones pasadas. El simple no, present ajá. se utiliza para describir acciones que son rutinarias. Mm. ¿Okay? Cosas que son repetitivas. Para eso utilizamos el simple present. Lo que podemos decir, para utilizar siempre como la base de su oración. My children, right? Uh-huh. O podemos decir, my children always cry when they lose their toys. Vamos a escribir aquí, mire el chat. My children always cry when they lose their toys. Okay. Mm-hmm. ¿Qué palabras nos hacen saber de que estamos hablando del simple present? Always. Y when. My children always cry when they lose their toys. Okay. Siempre lloran cuando pierden sus juguetes. Ok. Y en la otra nosotros pusimos en el verbo swing. Por ejemplo, Andrea swings every morning because she likes to be fit. Yes, Andrea swims every morning because she likes to be fit. Perfect, yes. What's the other? The other verb. Mm-hmm. Other question. La otra pregunta también que teníamos, bueno, pero era en la segunda, en la que le dijimos de los niños, era correcto, por ejemplo, poner en las preguntas, what do the children do? ¿Qué hacen los niños, no? What do the children do? They cry. Mm-hmm. Yeah? Okay. They cry. Así póngale. They cry. Okay. When do they cry? Okay. Ahí lo pongo. Ok, perfecto, chicas. Nos vemos en un momento. Ok. Entonces, la segunda. Teacher, no se le escucha. Ay. No listen. Thank you, Sara. Okay. Emocionada ahí. Okay. Dalia, Kelly, and Sonia, they already sent their questions to the chat. Very good job. Right. Vamos a ver aquí es watches. En la número dos. Dalia watches with ES. Right. Watches. Watches. Okay. Gracias. Y ahí todo lo demás, vamos muy bien. Delmi, Juan y José también, ya lo habíamos revisado. Better, maybe the party is over, but more than 2000. Ok, muy bien. Ok.
Solamente tenemos dos equipos, los otros pueden enviar ahí. Ahora, ¿cómo estuvieron sus ejemplos? Question. Yes. Teníamos una duda, a conjugar kisses. ¿Cómo es lo correcto? ¿A conjugar qué? En la pregunta. Ya cuando queríamos hacer la pregunta de who kisses a baby, se escribe así, kisses a baby. O kiss. ¿No? ¿Así está bien? Así como lo escribimos en la oración. Así como lo escribimos en la oración afirmativa, así lo escribimos en la pregunta. Muy bien. Okay, thank you. Thank you, Juan. Muy buena pregunta, Juan. Muchas gracias. Right. Who kisses a baby? Brenda kisses a baby. Vean los ejemplos. Ya tenemos los ejemplos de 6 personitas. Los demás, pueden tomar una captura de pantalla a sus preguntas o enviar una foto aquí para verlas. Ahora dígame, ¿cómo estuvo el ejercicio? ¿Easy? Yo les sentí. Right? Solo necesitan concentrarse. Ya cuando identifican subject, verb, complement, ahí van. Right? That's what you need. Let's go ahead and do the following. Vamos a ver aquí. Vamos a trabajar en el libro. Okay, let me just go ahead and access here. Okay, we're gonna go here and we're gonna go to the book. Okay, let's go to the book and let's go to page number 30. Página 30, let's go to page 30. We go with WH questions or information questions. Now I need 2 people to help me. That will be Sara. You're gonna do the questions, okay? You're going to read the questions, right? And Dalia, you're going to read the answers, right? So vamos, pregunta, respuesta, right? Here, Sara. Here, Dalia. Here, Jose. Here, Carlos. Right, con estas dos, right? So let's start, Sara. What do I do? I supervisor the production workforce. Where do you work? Where do you work, Dalia? Tenía el micrófono apagado. I work in the accountancy department. Next. When do we go to meetings? We go to meetings 2 times a week. Okay, continue, Carlos. How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Okay, very good. Now we're gonna check these words. Everyone, please listen to me, right? We have supervise, exactly. Department. When do we go to meetings? There you are. Thank you so much. So these are just examples on how we create information questions.
in answers to that, right? Solo son ejemplos. Let's continue here. Aquí vamos a hacer un poquito de revés. Nos dan la pregunta, right? Nos dan la respuesta y nosotros hacemos la pregunta. Now, en estas respuestas, right, puede que creemos distintas preguntas a nuestros compañeros, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que una oración puede tener distinta información, ¿ok? Puede tener distinta información. Y por cierto, solo veo que el grupo de Sara lo envió, pero los demás no veo su trabajo. Kadelin y yo lo enviamos. Y Kadelin y Carlos también. Los demás, no sé, uno, dos, tres, cuatro. Eran cinco equipos, falta uno, creo. Okay, so we go here. We have the first one that it says here, I have to write a report about the production every Friday. ¿Qué pregunta escribiría usted acá con esta? I have to write a report about the production every Friday. Vamos a ver. De la primera oración. ¿Qué pregunta sacaríamos de ahí? Kadelin. Kadelin. Estela. What do you do mm-hmm. every Friday? What do you do every Friday? Okay, what do you do every Friday? Muy bien, right? That's one example. What do you do every Friday? Excellent. What could be another question? A ver, ¿qué otra pregunta podemos hacer? What do you do every Friday? I have to write a report about the product. Esa es mi respuesta. Muy bien. ¿Qué otra pregunta puedo hacer? Gracias, Katiel. Thank you so much. When do you do a report about the production? When do you write? Okay. When do you write? A report about the production. Okay, muy bien. Excellent. When do you write a report about the production? What could be another one? Sonia, ¿qué otra pregunta sacaría? Why do you write a report? Why? Why? Okay. Podríamos hacer una pregunta con why, Sonia, muy bien, pero no tenemos la respuesta ahí. Why do you write? Okay. Si digo, why do you write a report? Y busco la respuesta en la oración, no la tengo. No la tengo. Podemos hacer, por ejemplo, what do you write about? What do you write about? ¿Qué podemos contestar aquí? Okay. What do you write about? ¿Qué contestamos? About the production. About the production. I write about it. Very good. De aquí, solamente de esta oración, sacamos tres posibles preguntas, right? Tres posibles preguntas. Vamos a hacer lo mismo con las demás. No quiere decir que de todas vamos a sacar tres. Saquen una,
cada uno lo vamos a hacer de forma individual. Tal vez la pregunta que saque Dalia no es la misma que saque Catiel. Vamos, una por cada uno. Nos quedan cuatro. Vamos, ya hicimos la más difícil. Do you have questions? Do you need help? ¿Tienen preguntas? ¿Necesitan ayuda? Ya las vamos a revisar entre todos, ¿ok? Ya las vamos a revisar. Ya estoy viendo las que están en el chat. Okay, so let's check the answers. Let's check the answers. Can you give me the question, Carlos, for number two?
Your microphone is closed. Yes or no? Sorry. The number two, what do color is the building? What do color is the building? Okay, now, there is something that should not be there. Hay algo que no debe estar ahí. What do color? Do. Do, okay, exacto. Do, no debe estar ahí. What color? So, we're gonna take this out porque estamos utilizando el verbo to be en su pregunta, Carlos. Si no tenemos que utilizar do. Cuando tengo do o does, no debo combinarlo con el verbo to be. Porque a pesar que los dos son simple present, cada uno tiene su estructura y su propósito distinto. A no ser que ponga un sujeto antes. No, no puedo unir do y does con el verbo to be. Ok, eso no se puede. Si usted ve el verbo to be, luego do y does, big no, no. No se puede. Okay. Entonces, ¿qué vamos a ver? What color is the building? Okay. Blue. Ese es el color. Muy bien. Ahora hagamos otro tipo de pregunta, ya más con un verbo del simple present. ¿Qué otra pregunta haríamos acá? Location. ¿Qué pregunta podemos hacer con location? Where do you work? Where do you work? Exacto, Sonia Catiel. Where do you work? Work. Where do you work? In the blue building. Right? In the blue building. Acá tenemos dos posibles preguntas. Right? ¿Qué podemos hacer con esta respuesta? Let's go with number three. Go, Sonia, number three. Okay. Quiero ver. What time they start working? What time they start working? Okay. ¿Qué me le hace falta a esa pregunta en simple present? Solo hay una cosa que le hace falta. What time do? Do. What time do they start working? What time do they? Do they start working? They start working at 10 p.m. At 10 p.m. What time do they start working? Working. Do they start at work? No, Catherine, porque ahí no podemos poner a antes de un verbo, porque a y an se utilizan antes de un sustantivo. Ajá, exacto. Mm-hmm. Ahora, recuérdense, aquí el verbo principal es start. Working es una actividad, no un verbo. Ahí, es una actividad. ¿Qué otra pregunta hicieron para la número 3? ¿Ninguna otra? Who starts? Who starts? Ajá. Working. Who starts working? Ay, ¿qué le pasó a mi compu? Who starts working? At 10. Beautiful. Thank you so much. Yeah. Maria. Who starts working at 10 p.m.? Maria and I. Right? Muy bien. Esa es una subject question. Excellent. Right. Excellent job. Veamos la siguiente, Catiel, number four. Number four. Who designed? Who designs in the company? Who designs in the company? Okay, in the company. Muy bien, aquí podemos decir we design.
Right. Lo único que in the company va a quedar implícito. So we design and others create a new product. Sabemos que estamos hablando de trabajo, entonces se sobreentiende. Right? Who designs in the company? We. We design in the company. ¿Y qué otra pregunta tenemos para esta? José. For example, how do you make the new product? How do you make the new product? Muy bien, muy bien. How do you make the new product? We design and others create the new product. Muy bien. Un proceso. Primero lo diseñamos y los otros lo crean. Exacto. Number five, please, Sara. Who speaks in the meeting? Who speaks in the meeting? Pero no tenemos. No, sería who talk. Who talks in the meeting? Recuérdese cuando tiene la L y la K, no pronuncia la L. Who talks in the meeting? Talks. Who talks in the meeting? Who talks on the meeting? Ajá, la pregunta. ¿Y cuál sería la respuesta? Who talks in the meeting? The inflow and outflow. Ah, no. Inflows and outflows no es sujeto. Esa es parte del complemento. Recuérdense que si comenzamos una pregunta con who más el verbo, en tercera persona, buscamos el sujeto, no complemento. Si yo digo, who talks in the meeting? We have to talk in the meeting. Ahí dice, we have to talk. Esa sería la respuesta. Vamos a seguir viendo la número 5 mañana porque son las 9:59. Desafortunadamente. Right, and we are going to continue here with the attendance. Vamos a pasar la asistencia aquí. Give me a moment. Armando José Garméndez Lemus. Elizabeth. Carlos Alberto Morales Recinos. Here. Dalia Susana Chávez Sánchez. Present. Delmi Guadalupe Escobar Landaverde. Presente. Dilce Yamilete Hernández Sánchez. Presente. Douglas Arturo Hernández Melgar. Eliana Elizabeth Chicas. Elsa Yanet Cochos Mejía. Present. José Alexander Hernández Carvajal. Present. Juan Francisco Hernández Mejía. Present. Catherine Estela Ortiz Abarca. Presente. Karen Lizeth López Herón. Present. Catiel Mayren Aguilar Morales. Present. Kelly Erika Hernández Melara. Present. Kelvin Giovanni Cruz Ordóñez. Salvador Eduardo Martínez Cantón. Sara Abigail López Portillo. Present. Sonia Maribel Ramírez Valenzuela. Presente. Ok, muy bien. Este día le corresponde quedarse a... A ver. Veamos. Le corresponde a Catherine Estela Ortiz Abarca. La vez pasada le tocaba a Juan, ¿verdad? Catherine Estela Ortiz Abarca, ¿se va a quedar? Nos quedamos aquí para la asesoría. Los demás se pueden desconectar. No. ¿Manda? No, les puedo ceder el pase. ¿Le cede el pase a alguien que se quiera quedar a hacer preguntas sobre established questions? You're more than welcome. Se pueden quedar. See you the other ones. Bye, Catherine. See you later. No se duerman, no se duerman. ¿Cómo no? Ya pueden dormir, váyanse a dormir. Hoy sí ya.
Duermas. Bye bye. Hola, Dilcia. Se va a quedar, Dilcia. Ay, mire que se fue. Delmi. Delmi.